Muy buenas tardes a todos nuestros amados hermanos que nos visitan en esta página de internet. Les saludo con todo respeto y cariño a todos ustedes y les doy la bienvenida en esta hermosa hora en que estamos listos para iniciar nuestro estudio en esta tarde. Doy gracias a Dios que nos concede el privilegio de poder no sé cómo decirlo, ¿verdad? Nos estamos trayendo la señal de internet de alguna manera, por eso estamos pudiendo transmitirles a ustedes. Y hermanos, pues gracias a Dios, en esta tarde estamos con nuestro estudio Tinieblas y Vergüenza. Este es nuestro estudio de esta tarde y les doy la bienvenida a todos ustedes. Hoy es día 19 de julio 2016. Son las 6:04, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes, amados míos. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar, ya que estamos en esta pequeña visita al Cantar de los Cantares, tratando de, como ya lo dije, de llevarles a ustedes también el mensaje, la palabra del Señor. Vamos a orar pidiendo a nuestro Dios que nos permita recibir su palabra y que nuestro corazón sienta la suficiente gratitud por lo que Dios nos está dando en este mensaje. Nuestro bendito Dios y Paz Eterno, quiero darte las gracias, Señor Dios, por lo bueno, por lo maravilloso, por lo dulce y lo sublime que eres tú, Señor, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Yo te doy las gracias, Dios, y bendigo tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú me das de poder compartir con mis hermanos este hermoso mensaje que tú nos vas a dar, Señor. Y gracias porque en medio de todas las cosas, tú eres quien nos bendice de una manera hermosa y maravillosa. Bendito seas tú, oh Dios, y por favor, bendíceme esta y bendice la vida de todos y cada uno de mis hermanos que se unen con nosotros en este estudio bíblico, ya sea en vivo o diferido. Señor, gracias y por favor, llénanos con la dulzura de tu presencia en este momento. Llénanos con el dulce y precioso nombre de Jesús. Echa fuera de nuestros corazones y de nuestras mentes todo aquello que se opone, Señor. Todo aquello que se opone a fin de que tu palabra, Señor, pueda fluir. Si tú tan solo quitas toda esta oposición, Señor, danos un corazón, Señor, que te alabe, que te glorifique en esta tarde. Por Cristo Jesús, te lo ruego, Dios. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, pues vamos a iniciar sin más preámbulo. Quiero rápidamente hablar con ustedes algo acerca de la vergüenza Calam. Si ustedes ven en el pizarrón, tenemos ahí una balanza con estos dos tipos de vergüenza. La vergüenza Calam y tenemos la vergüenza Jepa. Hoy quiero ir rápidamente para hablarles sobre lo que es la vergüenza Calam y qué clase de vergüenza es esta. Y hermanos míos, pues de alguna manera,
se parece a la vergüenza del par, pero vamos a tratar de que podamos mencionarle de alguna manera cuál sería que sería lo mismo y sin embargo en un sentido es totalmente diferente. Y quiero mencionarles que Jesús, la vergüenza que Jesús el Hijo llevó por nosotros en esta creación, la que es la cuarta y la última, también entre sus muchos significados significa desgracia, confusión, injuria, insultos, herir. Y parece que tuvimos un momento maravilloso, ya no sé cuándo fue, ayer o en la tarde, ayer en la tarde, sí, pero sí se transmitió, o sí, ¿verdad? Ya no sé ni dónde vivo, no sé ni dónde tengo la cabeza. Así que de alguna manera, hermanos, ahora quiero decirles lo que hay en las tinieblas de afuera. Y habíamos estado hablando algo de eso, y les dije que en las tinieblas de afuera hay confusión. Pero yo no sé si expliqué muy bien, bueno, de por sí nunca explico muy bien, voy a omitir la palabra muy. No sé si lo dejé claro el día de ayer, entonces cuando les hablé sobre las tinieblas de afuera. No estoy hablando, nunca me referí a las tinieblas de afuera, donde van a ser lanzados los cristianos, los creyentes que nunca buscaron a Dios, que nunca se acercaron a Dios. Estoy hablando de otro tipo de tinieblas. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando y a lo largo de muchos años yo les he estado diciendo a ustedes, hermanos, que el mundo está llenándose de tinieblas? ¿Se acuerdan que les he dicho? Y este tipo de tinieblas son precisamente un tipo de tinieblas robadas por Lucifer. Y el mundo está llenándose de estas tinieblas. Un efecto normal, por no decirlo físico, científico, no quiero, solamente quiero decir un efecto normal. Hace mucho tiempo estaba me invitaron a una iglesia allá en Tampico y estaba, bueno, pedí mi cuarto y pues me dieron mi cuarto, me dormí y pues apagué las luces y todo. No sé cómo antes de, o me hubiera yo a lo mejor levantado para ir a una necesidad, me hubiera yo levantado sin zapatos, pero no tanto era eso, sino que estaba demasiado oscuro. Y prendí la luz. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Cuando prendí la luz, la alfombra ya no era verde, era roja, de cucarachas y no sé cuántas animales habían ahí, pero era, estaba totalmente tapizado. Al momento que prendí la luz, corrieron por todos lados. Por todo lado, no, ahorita apenas se me enchina el fuego. No me acuerdo, tal vez sido como las 2 de la mañana, 1 de la mañana, que me bajo y le digo al administrador, la persona que estaba ahí, no, ¿sabe qué? Devuélvame mi dinero, me voy de hotel. No, pero que mire, que no sé cuánto, no, le dije, vaya usted a subir a dormir con todo su animalería. Entonces tenían en el anexo, estaban construyendo ya unos nuevos cuartos para ese mismo hotel. Dice, mire, ya están algunos terminados, dice, no se han ocupado, quiero ocupar uno de ellos. Ni me preguntes, ni me preguntes. No, bueno, me tocó suerte porque hasta una cama quince ahí para mí solito. Y no, pero ya no habían esos animales. Ahora, ¿por qué les cuento esta anécdota? Hermanos, porque al venir esas tinieblas sobre la tierra, todo tipo de demonios, todo tipo de bichos, por decirlo así, demonios, hermanos, están inundando la tierra. Yo no sé ustedes, pero hará un mes o dos meses o menos probablemente, que el ambiente se está llenando de algo muy pesado, sí, pesadísimo. Yo lo puedo sentir y yo creo que
como que la alegría, la felicidad aquí en la tierra, los motivos de vivir aquí en la tierra, las ambiciones por vivir, hermano, como que están siendo ya cortadas, como que ya no estamos en un ambiente ordinario de lo que hace muchos años era. Yo podría, no vamos muy lejos, no vamos a años muy atrás. A lo mejor me recuerdo mis años cuando tenía unos 40 años. Para mí era una alegría, una felicidad, una satisfacción. Y no estoy hablando que he vivido en el mundo, porque nunca he vivido en el mundo, o sea, en los placeres del mundo. Siempre he sido esclavo aquí en el púlpito desde muy niño. Pero ahora ya no se puede pensar que sea el mismo ánimo, entusiasmo o ambiente, mejor dicho, de lo que se vivía en aquellos tiempos. Hoy están las cosas demasiado espantosísimamente feas, horripilantemente feas. Ya no hay paz, hay pleitos, hay malas intenciones, hay un mal carácter que está siendo hostil, un mal carácter de enojo, de tantas cosas, hermanos, que en verdad. Pero la cuestión que a mí me causa mucha admiración es que el mundo está durmiendo, cristianos y no cristianos, están durmiendo de una manera fenomenal. Es un sueño terrible para toda la humanidad, cristianos y no cristianos. Y si menciono cristianos, quiero enfatizar que están durmiendo espiritualmente. No creen lo que ya uno les está enseñando. No creen lo que uno les está hablando de la palabra de Dios. Hermanos, hasta pastores, cristianos y de todo, están dudando de todo lo que se está viviendo en este tiempo, pero no pueden darse cuenta de eso que está pasando, a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué está pasando? Las tinieblas están llenando esta tierra, y al llenarse de tinieblas y de oscuridad, yo les he dicho a ustedes, bueno, Jesús se fue, pero envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un tipo de luz, es un tipo de luz, es una luz fuego cabo. Ese es el Espíritu Santo. Pero ustedes saben y han oído a lo largo de mucho tiempo, han escuchado que el Espíritu Santo está yéndose de la tierra. Esto es algo que muchos eruditos en la Biblia, y que deben de ser eruditos, y no como yo, que soy un ignorante, son verdaderos eruditos, y ellos desmienten eso. Ellos dicen, eso es mentira, eso jamás va a suceder. Pero bueno, dejemos a los eruditos que piensen lo que piensen, vámonos mejor a lo que se está experimentando, que es la mejor opinión que usted puede escuchar y recibir. Así que de alguna manera, hermanos, si el Espíritu Santo se está yendo, las tinieblas leviatánicas, conjuntamente con Padre Maldad, Abadón y Lucifer, sin contar los innumerables ejércitos que cada uno de ellos posee, están ya llenando la tierra, ya están aquí en la tierra, y las tinieblas están ocasionando que salgan por todos lados. Hermanos, debajo de la cama, debajo de la coladera, bueno, por el fregadero, por el pesado del fregadero que no use. Estos demonios, hermanos, están llenando ya la tierra. Así que esas las tinieblas a las que yo me estaba refiriendo ayer, cuando le dije que hay tinieblas y que las tinieblas de allá afuera son precisamente confusión. Están ocasionando confusión. La gente está confundida, sus sentimientos están encontrados, sus pensamientos están encontrados, su vida está yendo en diferentes direcciones, buscando, hermanos, esa confusión, desesperación, angustia, miedo, insatisfacciones y un mundo de cosas, hermanos, que está llenando ya de por sí el mundo entero. Así que, hermanos, vuelvo a hacer esto, a decir esto, lo que más me llena de incapacidad,
de impotencia es ver al pueblo cristiano en una condición de no me interesa nada de eso, yo no veo nada, yo no siento nada, yo estoy igual. Vale, ok, pero esta confusión, hermanos, está ahí. Y si ustedes creen que han estado confundidos, si creen que el mundo está confuso ahora, y eso es cierto, nada más observe lo que pasa allá afuera en el mundo. Nada más observe. Sí, estaba meditando muchas cosas, a pesar de que, bueno, como quiera que sean las circunstancias, estaba meditando algunas muchas cosas, y entre ellas pensaba verdaderamente, este mes de julio, entrando el nuevo ciclo escolar, no solamente los que están al pendiente de las cosas que están sucediendo, están pensando en el nuevo ciclo escolar, se entiende que el nuevo ciclo escolar va a traer como consecuencia un mundo de situaciones como son atentados, asesinatos, las escuelas se están preparando, o están los maestros y directores, la misma Secretaría de Educación Pública, está preparándose para un caos ahora que viene el nuevo ciclo escolar. Va a ser un caos, en serio. Y si quitamos la palabra caos, nos quedamos con la palabra confusión. ¿Por qué? Porque las primeras víctimas, como ya se los he venido diciendo, van a ser los niños. Van a entrar a un ciclo escolar de confusión, y ustedes saben ya a qué me refiero. Por el otro lado, se están manejando situaciones políticas que van a dar inicio en este nuevo ciclo escolar, que va a traer muchas situaciones difíciles. Yo no sé mucho de política, más bien estoy totalmente neófito en eso. Por un lado puedo asombrarme de la gente que sí está pendiente de la política, por decirlo así. Pero yo no sé si ustedes vieron el día de ayer la noticia a este hombre, el presidente de México, humillarse y pedir disculpas, ya casi llegaba al punto de caer de rodillas ante la audiencia que tenía pidiéndoles perdón. Quienes conocen de todo esto, yo estaba viendo eso en vivo, lo estaba viendo en vivo en la noticia, no sé si era en vivo o no, pero bueno, fue ayer. Y estaba viendo cómo él estaba haciendo este acto. Y hoy por la mañana estaba viendo los comentarios de gente que conoce esa materia. Y dice, no tuvo límites este hombre. Y las personas que creen y que dijeron, oh, mi pobrecito, mira cómo vive el mundo. Dice, no se dan cuenta que es la treta más tramposa, absurda, premeditada que este hombre está haciendo. Se está preparando un escenario para que los niños entren a la escuela en el mes de agosto, pero hermano, este mes de julio es definitivo para lo que va a suceder entrando el ciclo escolar nuevo. Y pues yo no entiendo nada, ¿verdad? Yo no sé nada. Cuando estaban diciendo que por lo de la Casa Blanca, yo dije, habrá hecho una tontería allá para que fue a Estados Unidos, y pero no, después supe que era la dichosa Casa Blanca, su casa blanca. Y supuestamente hoy la mujer creo que va a vivir en las coladeras porque ya la entregó. ¿Verdad? Ya vamos a ver a la paloma vivir en aquella casa, y otra paloma, o águila, o alpina, o lo que era. Va a vivir ya en las coladeras porque ya entregó la casa. Ya la entregó. Bueno, porque no venga a pedir asilo aquí porque no cabe. No. Pero bueno, pero pueden darse cuenta, hermano, la situación tan confusa en la que estamos viviendo, una tiniebla que no nos vamos a creer lo que está pasando.
de verdad, más nos vale prepararnos y empezar ya a correr. Yo veo que la iglesia está abandonada, nadie entra a orar, a nadie veo leer su Biblia, a nadie los veo prepararse para buscar a Dios y decir: Señor, estoy listo para levantarme contigo en el arrebatamiento. No está pasando eso, hermano. No está pasando nada de eso. Las iglesias están vacías. Ayer yo platicaba con algunos de ustedes aquí y les decía: ¿saben qué? Creo que sí, yo creo que no falta mucho tiempo en que las iglesias estén llenísimas de gente. Y se quedaron así. ¿No? Después de la levantamiento. Ajá, por eso, tratando de buscar a Dios. Ajá. Después del arrebatamiento, hermanos, las iglesias no van a darse abasto para recibir a tanta gente. En serio. Y se lo estoy diciendo en serio. Recuerdo lo que usted estaba, bueno, lo que estaba diciendo también acerca de perdón a los padres que no estaban llegados. Ahí estábamos viendo eso. Y se imaginan ustedes. Se imaginan ustedes, él tuvo que cargar, cuando él dijo eso, tuvo que cargar con toda la confusión. Por eso les decía a ustedes que había habido diferentes tinieblas, y le dije: si llego hasta allá, les diré esas tinieblas, qué cosas amenazaron. Así que vamos a ir un poquito más adelante sobre todo esto. Así que la palabra hebrea, calam, también significa, como ya les dije, vituperiar, mofarse. ¿Y sabes lo que eso significa? ¿Cuál, perdón? Calam. Calam. Ajá. Significa vituperar, vituperar, mofarse. ¿Y qué es lo que significa todo esto? Burlarse, insultar, herir. Y miren esto, hacer que el Hijo de Dios se ruborice. Eso es terrible, hacer que el Hijo de Dios se ruborice. Ayer lo vimos también. Así que la vergüenza de verlo también significa ser o estar confundido. Ser o estar confundido también significa ser herido. Ser herido. Y hecho, hermanos, eso, hermanos míos, por nosotros, nuestra conducta, nuestro pecado, nuestra estupidez, que trajo tal confusión sobre su nombre glorioso. Y hermanos, cuando usted dice que es cristiano, cuando usted se confiesa y se declara que es cristiano y vive como toda la gente del mundo, entonces, ¿sabe qué pasa? Usted confunde a la gente. Usted rápidamente le está a confusión, porque no puede ser. Mucha gente, por decir en este caso, hermano, mucha gente no puede traer almas a la iglesia, mire. Y yo se los he dicho siempre, yo siempre se los he dicho: ¿por qué nunca traen un alma a Cristo? ¿Por qué nunca traen un alma a Cristo de sus vecinos, compañeros de trabajo, amigos de la escuela, etcétera, así? ¿Por qué nunca los traen? ¿Saben por qué? Yo les dije: ¿por qué? Porque como dan mal ejemplo y mal testimonio, primero dicen que son cristianos y luego conviven con ellos en sus correrías, en sus maldades, en sus insultos, en todo aquello. Y después, ¿con qué cara puedes tú decirle: mira, ven, vamos a mi iglesia? Ahí hay verdadera paz, ahí hay verdadera justicia y santidad. Ven, acompáñenme en mi iglesia. Y eso es una cosa, hermano, que causa confusión. Porque dicen: ¿cómo? ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué de tu boca cada rato salen serpientes, cebollas, ajos y sapos y todo lo que sale de tu boca? Entonces dices que eres cristiano, no te entiendo. ¿Y saben qué es eso? Confusión. O usted le dice a la compañera de trabajo: ¿sabes qué? Podemos salir del trabajo y tomarnos un cafecito, te invito, y pues ya de ahí, pues lo que caiga, tú sabes, tú me entiendes. Y le dice la compañera de trabajo: oye, pero tú me has dicho que eres protestante.
bueno, soy simpatizante, soy creyente. ¿Vieron eso? ¿Y saben qué es eso? Confusión. Todo eso es confusión. ¿Sí? Pero yo creo que es como, no sé, ¿no? Como una nueva especie de cristianos, ¿no? Que ya hay, así como hoy en día, que a pesar de sus malas actitudes, sienten que son cristianos y se les hace muy relajado, ¿no? O sea, no tienen ya ninguna vergüenza de cometer malos actos. Yo, apenas en todo donde estoy, conozco a varios que se llaman demasiado muy pesado y grotesco, ¿no? Y me dice un amigo, no, pues es cristiano. Y digo, ¿poco eres cristiano? Sí. Y digo, yo también. Pero no hay un, o sea, lo dice que en algún tipo de vergüenza, ya está muy mal. Y eso ya está muy mal. Bueno, el chico que sea, como chica que sea, se va a hablar de qué cosa, de esta ocasión en que vivimos, confusión. Y esa es la manifestación de este tipo de tinieblas que causan confusión. Es tan tremendo decirle, por ejemplo, a una persona, vamos, estaba yo una vez oyendo una conversación. Estaba yo comiendo allí en un restaurantito de esos corrientitos, ¿no? Y le dice una, pero estaba una persona ahí, no sé cómo estaba la plática, pero el asunto fue que esa persona le dijo a una joven, dijo, entonces usted es cristiana. Dice, sí, claro, dice, nací en una cristiana. Dice, dice, ¿podría usted decirme si es cierto que la Biblia dice algo así como, le dijo otra persona, es la fe, o el oír, o las cosas que no se ven, pero que se esperan, aunque no existen, pero es la fe? A ver, ustedes díganme. Lo que significa la fe, ¿no? La fe. A ver. Da algo que no se ve, pero... No, pero él dijo, es cierto que la Biblia... Ah, sí. No, no es ese. Esta persona quería saber cómo estaban esas palabras y estaba mezclando muchas cosas. Por él. Pero... ¿Usted también vio un texto bíblico, no? Sí. Entonces, perdón. Que ella quería que lo explicara. Que le diera el texto bíblico. Que le diera la cita donde puede encontrar eso. Entonces, díganme ustedes. Está como la muchacha, le dijo, pues si usted cree en la Biblia, debe creer que eso es lo que dice. Y le dice el hombre, sí, pero es que yo nunca he leído la Biblia, dice, nunca la he leído, entonces quiero saber dónde está. Entonces le dice, pues mire, es que es lo malo de la gente que no quiere creer, tiene que creer lo que dice la Biblia. Y entonces ya metí mi cuchara y le digo a la muchacha, le digo, Romanos 11:1. No es el que dice usted, no, es de Romanos, es el de Romanos 10:17, de donde dice, al es que la fe es por el oído. Es por el oído, por la palabra de Dios, no. Él dijo, la fe de que son las cosas, pero que no se ven, pero que están ahí. Pero algo así, dijo él. Es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven. Bueno, dice más, pero pues, parafraseando, ¿sí? Entonces, cuando le dije a la joven, le digo, disculpa, le digo, es Romanos 11:1. Y se me quedó viendo, se le dieron sus ojos como de demoniada, se paró, y al final volteó y le dice, este es metiche, o sea, ¿quién está diciendo? O sea, ¿son cristianos? Dice Romanos 11:1. No, eso no dice. En Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿acaso ha pecado? Ah, pero. Es 5:1. ¿Sí, cómo no? 5:1. Entonces, me dice, metiche, ¿quién le dice que se meta? ¿Sí? Entonces digo, estos son los cristianos. Entonces, ¿qué hay? Hay confusión. ¿Sí?
hay confusión. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, se sana con la gente cristiana. Bueno, así que entonces, mis hermanos, pues, déjenme decirles, voy a decirles acerca de la tercera clase de vergüenza. Necesito que ustedes puedan poner toda su atención. Estoy solamente casi platicando con ustedes. Pero miren, a veces estamos tan ocupados haciendo nuestro trabajo y con dos, pues como si con dos caras, no miren a su vecino o hermano de al lado. Y estoy hablando de lo que es quitar esa confusión a la gente y que no seamos causantes de ello. ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo bien o no estuvo bien? Sí, 5-1. 5-1. ¿Había dicho 10? 11-1. 5-1. Ok. Entonces, como pueden ver, mis hermanos, pues usted va a actuar de estas dos maneras. Y si va a actuar de estas dos maneras, sabe que lo que va a hacer todo el tiempo va a confundir a la gente. Y todo el tiempo va a estar confundiéndolos. Y cuando se levanta y grita por unos instantes y luego nadie o nunca lo van a ver en los servicios de oración, quiere decir, hermano, que usted es un cristiano de ellas y que nunca toca ese camino de oración. Así que ahora vamos, miren, avergoncémonos con esto y solamente acarrearemos vergüenza, lo único que haremos. Romanos 5:1, a ver, es que creo que otro versículo de Hebreos 5:1, pero lo voy a leer, dice Romanos 5:1, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah. Y el otro es Hebreos 5:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 5:1. Pero en el de Romanos igual a la fe. No, sí. Me está tratando de defender. Gracias. Bueno, esto es. En el capítulo y en el pero el libro era Hebreos 5. Ok, bueno. Esto les deja saber que soy un burro sin oreja. Soy el papá de todos los meninos. Así que imagínense cómo estarán los demás. Si yo soy un menino, ¿cómo estarán ustedes, Dios mío? Bueno, ya aquí en adelante ya no les voy a engañar. Ok, bueno, así que hermanos, entonces hermanos, acabaremos esta vergüenza y tengo que mostrarles. Voy a decirles de alguna manera la clase de vergüenza que produce cuando crucifican ustedes o crucificamos nuevamente a Jesús. Y si se mantienen haciendo eso, amados míos, van a ser lanzados a las tinieblas afuera. Y nunca, hermanos, no se sientan ustedes en sus labores y triunfos de lo que hicieron ayer. Tienen que estar viendo siempre el hoy. Así que, miren, la Biblia nos enseña muy claramente que si un hombre justo se aleja de la justicia y empieza a obrar malvadamente, entonces Dios olvidará, hermanos míos, aquella justicia que el hombre tenía. Y de la misma manera dice que si obramos malvadamente, pero empezamos a obrar con justicia, Dios se olvidará de nuestra malvada actitud anterior. Por eso la palabra de Dios nos dice, justificado, ahora ya le digo eso, la Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sí, amén, amén. Bueno, empecemos a hablar acerca de esta vergüenza. Y hermanos, no insulten al Señor. Y cuando llevan a Jesús, hermanos, nuevamente al Calvario, escuchen esto, tomando su sangre, su muerte, tomando su nombre, cuando toman su vida y entonces van ustedes en dirección opuesta, eso produce un insulto muy grande a su hermoso nombre. Es un insulto a la cruz del Calvario, o a la cruz viviente en esta valle. Y es como si, hermanos, ustedes dijeran que su sacrificio no fue suficiente. Cuando ustedes están actuando totalmente diferente a lo que el Señor dice que debemos hacer, actuar, pensar y razonar, y no lo hacemos,
Entonces, hermano, esto es una blasfemia contra Dios, diciéndole: tu sangre no es suficiente, tu muerte no me importa, moriste porque quisiste, y muchas cosas que son como insultos. Y es como si ustedes le estuvieran escupiendo en su rostro. Así que, hermano, Dios también puede escupirles, oigan esto. Dios también puede escupirles. Así que quiero hacerles notar que Él puede escupir más fuerte que ustedes. Si ustedes piensan que van a tirar a Jesús o a Dios con sus escupitajos, déjenme decirles que el Señor puede escupir mucho más fuerte. Y uno es castigado con el mismo pecado cometido. Si ustedes escupen a Dios, Dios va a escupir también sobre ustedes. Sí, amén. Así que, si vamos al libro de los Salmos, vamos a estar, estuvimos trabajando en el Salmo 69, y ahí estuvimos hablando bastante, y este es un capítulo profético acerca de la cruz del Calvario. Y pues ya vimos algo en esta porción de las Escrituras, hermanos, cuando estudiamos en los anteriores días acerca del reproche, de la afrenta del Padre que Jesús llevó sobre sí. Ustedes tienen que hacer memoria de todo lo que les están siendo dado. Así que, hermanos, estuvimos en esta porción de la Escritura, y para lo que estamos estudiando solamente tienen que recordar un solo versículo o un solo concepto: vergüenza. La vergüenza se encuentra en un solo versículo, en el 7 del Salmo 69. Vamos a verlo aquí. 69:7, por favor. Dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Muy bien. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión, y aquí la palabra confusión es la que tenemos aquí, jerpa, ¿sí? Dice: ha cubierto mi rostro. Y, amados, déjenme decirles, este es un versículo profético que describe a Jesús hablando con su Padre. En otro lugar, Él dijo algo más en el versículo 20, donde se tradujo de la misma palabra jerpa como afrenta. Afrenta. Vean el versículo 20, ve, por favor, versículo 20. Y consoladores y ninguno hallé. El 19 también habla acerca de eso, dice: tú conoces las ofensas, la vergüenza y la deshonra que he sufrido. Tú sabes quiénes son, dice el libro. Okay. Así que de los que le rodeaban cuando Jesús estaba en la cruz, amados míos, de todos los que lo rodeaban, oigan bien esta pequeña pregunta: ¿quién realmente tuvo piedad de él? ¿Quién tuvo piedad de él? Miren ustedes, nadie pudo sentir piedad por alguien, o no puede nadie sentir piedad por alguien, a menos que tengan un sentimiento parecido. Y quien ha tenido un hijo, hermanos míos, quien ha tenido un hijo como el Hijo de Dios, nadie, absolutamente nadie. Así que nadie sabe lo que el Padre sintió. Por eso ayer, de veras, quebrantó mucho mi corazón lo que hablaba. Cuando el Hijo tuvo que haber tenido un sentimiento muy profundo por ti, por mí, cuando él dijo: Padre, no los destruya, perdona, porque no sabe lo que hace. Lo que ayer nos daba el Señor, creo que rompió nuestros corazones al desesperado. Y, hermanos míos, allí, en diferentes ocasiones, hemos visto lo que el Señor tiene, y siempre me hace derramar lágrimas al punto en que, hermano, puede uno estar quebrantado por mucho tiempo. De hecho, hermanos míos, no puedo pensar en el Calvario si yo no siento ese deseo de llorar. Y ahora que uno también se, bueno, yo en mi caso, uno ha estado ya envejeciendo y creo que nos hacemos más llorones de cualquier cosita. Amén. Amigo,
Dios me ha retirado un poquito de esa experiencia para poder mantener la lucidez y no estar sumergido en ese llanto. Pero, hermanos, uno puede estar platicando y les he estado enseñando y les he platicado acerca de la cruz del Calvario y Dios estuvo allí y ha estado siempre, hermanos, acercándose a la gente para que puedan tener una visión de Él, de lo que Él realmente sufrió en la cruz. Las lágrimas, hermanos, siempre van a brotar de nuestros ojos. Qué bueno que esto suceda, porque no nos dejará saber, hermanos, que estamos teniendo el mismo sentir. Nadie puede sentir, hermano, amor por el Señor si no ha tenido una visión del Calvario. Por eso ayer yo les comentaba y les hacía una pregunta: ¿qué tan hondo y tan profundo puede ser, hermanos, el que uno dé un testimonio de que fui al cielo, fui al infierno? Nunca jamás he oído a nadie más que a nuestra hermosísima, preciosísima madre espiritual, nuestra hermana Gis. Es la única que da testimonio de cuántas veces ha ido al Calvario, ha ido al Calvario. Y cómo, hermano, esto sí de veras son verdaderos testimonios. Aleluya. Bendito sea el nombre. Amados, cada vez que uno piensa en la vergüenza, uno rápidamente va al arrepentimiento. Y déjeme decirle, fue la afrenta que él llevó por su padre, lo que quebrantó su corazón, fue lo que hizo estallar la pequeña bolsa o saco donde se encuentra el corazón. Acuérdense, hermanos míos, que les hablé sobre ese punto. ¿Qué fue realmente lo que hizo que su corazón reventara, explotara dentro de él? ¿Qué fue lo que hizo que sucediera eso? El esperar que alguien tuviera una muestra de gratitud por su muerte expiatoria en la cruz. Y nadie lo tuvo. Así que entonces, mis hermanos, y cuando el soldado romano hundió su lanza en su costado, él ya estaba muerto, acuérdense eso. Pero la evidencia de un corazón quebrantado brotó de él y manó sangre y agua, bendito su nombre. Así que entonces, mis hermanos, la afrenta fue lo que le mató, fue realmente la afrenta lo que lo mató, la terrible afrenta de las tres creaciones pasadas que no se midieron en lanzar afrentas e injurias en contra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos míos, tengo una ligera idea de eso, porque, hermanos míos, uno puede sufrir esas tinieblas de esas creaciones anteriores y ustedes van a experimentarlo. Y saben, hace un momento yo les estaba diciendo, la gente no sabe qué está pasando en el mundo. En el ámbito natural vemos el sol radiante, esplendoroso. No, hombre, si ustedes vieran ese sol en cualquier lado donde estén, hermano, dicen, no pasa nada, todo está hermoso, todo está bonito. Pero no estamos hablando de unas tinieblas naturales, estamos hablando de un mundo de tinieblas espirituales. Y esto es, hermano, lo que la gente no quiere entender, por eso se lo digo. Entonces uno, hermanos míos, está sufriendo, escuchen esto. Uno está sufriendo las tinieblas que están viniendo de las tres creaciones pasadas. Escuchen eso. Tienen que entenderlo, muy bien. Si ustedes pidieran una demostración, solo puedo por ahorita puedo solamente darles un texto bíblico en Apocalipsis 9. Si van allí, lo van a ver. Por el otro lado, si Dios lo permite, en el siguiente estudio que tengamos sobre este tema, y si ustedes me lo permiten, a lo mejor déjenme buscar el rostro del Señor y les podría yo enseñar a ustedes algunos personajes bíblicos que sufrieron y sembraron para ellos
las consecuencias del Shahar, Bor y Tejón. Probablemente me dé la tarea de hablarles solamente, si es que el Señor así lo permite, les hablaría cómo se experimenta, oigan esto, cómo se experimenta de una manera palpable, porque probablemente es lo que hace falta, que la gente tenga una experiencia palpable de lo que es el Tejón, el Bor, el Shahar, y cómo se vive estar en esos lugares tan terribles. No sé si les suena la entrevista. O sea, tener una evidencia, porque mira, yo estoy diciendo, ¿por qué la gente está durmiendo? ¿Por qué la gente no le entra ese temor, ese miedo? Hace unas dos horas, probablemente, menos, me envió la hermana Norma una predicación de un pastor que está hablando sobre estos nuevos juegos de Pokémon. Y la estuve escuchando, dura 12 minutos, ella me hizo favor de enviarla y le agradezco a la mano. Lo estuve escuchando de principio a fin, pero después me di a la tarea de ver los comentarios de la gente. Y la mayor parte de la gente, bueno, dicen, por culpa de estos estúpidos pastores, estamos viviendo como estamos viviendo. El cristianismo está tan pervertido, tan no sé qué tanto, por culpa de estos pastores estúpidos que están predicando estas cosas. Entonces, pueden darse cuenta que la gente no se dan cuenta, que la gente no se da cuenta. Entonces, lo que yo estoy diciendo es poder ver si puedo ayudarlos a ustedes para que puedan tener una panorámica, aunque sea muy breve, muy pequeña, de qué es cuando sembramos el Shahar, sembramos el Tejón o sembramos el Bor. Y a lo mejor de cada uno de ellos les doy un ejemplo de un personaje, no tomaría todo el tiempo. Pero sí me gustaría introducirles un poquito en esta porción. Amén. ¿Sí? ¿El pueblo de Israel apareció en Mar Rojo? No, pero mira, lo que yo... Bueno, mira, mejor espérame. Mira, está bien, lo que estás diciendo está bien, pero ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo es algo que vimos una ocasión tú y yo, de lo que él está diciendo. Sí. Cuando descendieron. Lo que el Señor dio, ¿no? Exactamente, eso es lo que estás diciendo, estás bien, pero lo que yo quiero mostrarles a ustedes son las evidencias de recibir una experiencia de Tejón, o de Shahar, o de Bor, como juicio, y cuando ellos bajaron, no recibieron juicio, no solamente fue de ejemplo. Exacto, por eso si ustedes me están entendiendo, lo que yo estoy diciendo es que sería muy bueno que ustedes pudieran entender cómo experimentar como juicio el Tejón, el Bor o el Shahar. Eso es lo que quiero. Pero déjenme, a lo mejor en el siguiente estudio que tengamos sobre ti, puedo manejarlos. Y se puede experimentar, o sea, sí, aquí, sí, sí, eso es lo que yo quiero. Ojalá Dios nos lleve por ahí, para que ustedes puedan tener pues eso como una instrucción y aplicarlo a su propia vida, para no andar así que pues en una vida ligera, sin restricción, delante del Señor. Sí, amén. Pues esto es lo que estoy diciendo. Bueno, ok, ahora vamos a ver entonces Apocalipsis 9 dice, desde el versículo el 1 y 2, a lo mejor 1 y 2 y 3 nos ayudarían nada más para ver un ejemplo de eso. Por favor, y el quinto ángel y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue a la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió un hermoso como el humo de un gran horno. Y ofreció el sol y el
sofrecerá como tiene que sofrecerá nuestras funciones en la tierra. Ahora, no sé si este versículo lo vimos el domingo cuando estuvimos hablando sobre las raíces y origen del homosexualismo. ¿Este es el que pasó? No lo leímos. Ya lo hemos visto, pero con los híbridos. Ajá. Bueno, exactamente aquí está hablando de Abadón. Sí, amén. Lo único que vimos fue cuando el versículo le dice, creo que fue el 20, 19, 21, dice, y tiene por príncipe Abadón. Sí, bueno, entonces, ese es el abismo tejón. Uh-huh. Entonces, si ustedes ven, ahora miren, traten de ponerme atención. O sea, no es que estén distraídos. Sí, amén. En este caso, uno puede, ahora yo les puedo preguntar, fíjense bien, vamos a una experiencia de una vez. ¿Creen ustedes que en este tiempo estén ustedes experimentando el tejón? Sí, porque vimos, ahora que me acuerdo, hermano, sí vimos el 9, pero el versículo 21, uh-huh, donde dice tampoco dejaron de matar, ni de hacer brujerías, ni de cometer inmoralidades sexuales, ni de robarse. Y si estamos viendo ese tipo de espíritus que vivían, que dieron uh-huh origen en el tiempo de Abadón, en el mismo tejón, uh-huh, y ya lo estamos viviendo otra vez, y está retomando mucho más fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo dijiste tú? Usted nos daba un ejemplo el domingo, y es de Calígula. Ah, no, sí. Es el ejemplo más grande que se puede ver, ¿no? Que Calígula fue, vivió en el tejón, ¿no? Para haber hecho las aberraciones que hizo Calígula. Bueno, ok, lo acepto, es una buena deducción, y por eso yo les estoy diciendo, ¿creen que estamos viviendo el tejón? Sí, tenemos que sí. Ahora, bueno, después vamos a ver, si Dios me permite, les ampliaré un poquito más este concepto, se lo voy a enviar si Dios lo permite más mejor, pero como vuelvo a repetirles, el hombre con sus aberraciones e inmundicias sexuales, fíjense bien en esto. Bueno, déjenme hacerles esa pequeña historia. Bueno, hablarles de esta historia. Ustedes se darán cuenta que durante años atrás, todo esto de las desviaciones sexuales, nada de preferencias sexuales, esa frase de preferencias sexuales es una palabra inventada por Satanás para darla a los legisladores de los tribunales y consejos de supuestamente de Naciones Unidas o como se le quiera llamar. Pero esa palabra no existe, es una palabra satánica. Preferencia sexual es una palabra satánica. La palabra correcta es desviación sexual, enfermedad sexual. ¿Sí? Esta es la verdad. Que quieran disfrazarla con una mascarita de cerdito, con sus alitas y sus sombreros, cachetitos coloraditos y labios rojos, bueno, ese es quien te lo quiera tragar, se lo va a tragar. Pero quien conoce la verdad, dice la verdad. Entonces, desde muchos años atrás, cuando era vergonzoso, cuando era castigado, cuando era mal visto, todas estas aberraciones y desviaciones sexuales, ya no dije nada de preferencias sexuales, la gente en esos tiempos, durante esos años, fíjense bien, cosechó tejón, espero que me estén entendiendo, cosecharon tejón, recibieron. Ahora se está recibiendo, no, ¿qué dije? Sembraron, corrijo. Durante todas estas épocas, sembraron tejón. ¿Sí? Hoy están cosechando tejón. Sí, ¿Está claro, hermano? Enrique.
Entonces, ahora estamos en el tiempo de la siembra. Pero ¿saben esa cosecha en qué consistió en un sentido? Fíjense bien, se lo voy a decir. En un clamor, ese sembrar fue semejante a un clamor que llegó hasta el tejón diciendo en un sentido, entre tantas expresiones, palabras y pensamientos, dijeron ellos, vengan a nosotros todos estos espíritus de homosexualismo que vienen desde el abismo tejón. Los estamos clamando, los estamos esperando. Ahora, ya el abismo está enviando su humo, porque vieron ustedes que dice algo de humo. Sí. ¿Lo vieron? ¿Que dice algo de humo? Sí, amén, amén, amén. A ver, Anita. Bueno, ok, perfecto. Humanera, humo. Y subió humo. Y subió humo. Ok, ahora, fíjate ahí, subió humo. Este humo que es tinieblas. ¿Qué pasa con el humo? O sea, cuando es denso, ya no se ve el camino. Una vez yo iba manejando rumbo a Ciudad Sagún, en aquellos años, llegó un momento en que en una curva, ¿verdad? ¡Wow! De repente me encontré con unas, estaban quemando pastizales o no sé qué cosa. ¡Qué peligrosísimo es eso en carretera! Aquí dice, abrió lo profundo del abismo y de sus profundidades como de un horno gigantesco, soyó una densa humadera. Bueno, ok. Esa es la misma palabra para tinieblas, son las tinieblas que estamos hablando que ya están aquí. Por eso les dije, estamos sufriendo el tejón, lo sigamos sufriendo. ¿Y quién nos va a sufrir más en este nuevo ciclo escolar? Los niños. ¿Y quién es el sol y el aire? Porque así dice que fue tan grande que nos oscureció. Se refiere, no es literal. Todo es espiritual. ¿Cómo? Entonces, ¿quién es el sol y el aire que se oscurecieron a causa del humo del abismo? No estoy en ese tema, pero te lo voy a decir. Se lo voy a decir. ¿Dice qué cosa? El sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del abismo. Ok. ¿En qué tiempo estamos viviendo ahorita aquí? ¿En qué tiempo estamos viviendo ya proféticamente? No. Ya bueno, aparte de eso. Estoy hablando del ámbito de quién. Del padre. Del padre. Bien. Pero está también el ámbito del hijo. ¿Sí? Y en donde está el sol, donde está la luna, está el padre y el hijo. ¿Qué se está oscureciendo a causa de todo eso hoy en día? El mensaje, la palabra, el padre, el hijo, están siendo oscurecidos. El viento es el viento ruaj del espíritu, quien también está siendo envuelto en tinieblas, así no más de sencillo. ¿Pueden ver? El sol es el padre, ¿no? El sol, se supone que, mira, es que hay dos aspectos de mostrar, mira, todos sabemos que cuando dice del sol, habla del hijo. Sí, y la luna a veces estaba. Sí. Pero, por ejemplo, en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, dice, y nacerá el sol de justicia, y este es el padre. Sí. Entonces, sí, entonces habla de los dos. Uh-huh. Y el aire, el viento como el espíritu. Y ahí están los tres, ¿no? Que ya son pues, así. O sea, todo esto, hermano, miren, entiéndanlo. Todo esto nos lleva a la razón de por qué las iglesias están como están. Están como están. Porque este humo del tejón está ya llenando las iglesias. Ah, lo que ya no les dije fue lo que este predicador está diciendo de este pequeño, bueno, de este mensaje que mandó el hermano Norman, mandó una predicación donde el predicador está hablando, ¿verdad?, de que debe uno de tener cuidado de que los niños estén jugando el Pokémon. Y esto uno está diciendo, ¿verdad?, exactamente ese grave peligro, ¿verdad?, de ver que las iglesias se están llenando de demonios. Entonces, los comentarios de la gente son soeces,
incrédulos y cosas como estas. ¿Pero qué es esto? Está llegando a las iglesias de las tinieblas. Ese es el punto. Era lo que yo le comentaba, que este disco de política está muy, muy de moda en Guadalajara. Te digo que en este canal de Jalisco empezaron a decir que esta persona iba a ir por todas las calles de la ciudad de Guadalajara. Recolectando cada uno de los Pokémon que van a aparecer en cada uno de ellos. Pero al tiempo de que van a aparecer, el mismo cuerpo le está diciendo, en tal lado está, y esta persona tiene que correr a recogerlo. Y así sucesivamente a otra calle, y así, pero también lo que no saben es que están pasando muchas cosas. Están sucediendo muchas cosas como en la cara, que ha habido asesinatos, que ha habido violaciones, porque la gente empieza a jugarlo a la medianoche. ¿Sí? Hay personas que se la pasan todavía la noche según recolectando esos Pokémon. Bueno, o sea, una cosa a nivel mundial, porque sí, aplicaciones sí. Y en todo el mundo, en todo el mundo. Sí, pero yo les decía porque o sea que ya llegó aquí en México, Bueno, hermano, miren, después de todo, por eso les hago la observación, si estamos viviendo ya ese tiempo de tejón. Y les digo, a lo mejor si Dios quiere, en el otro momento que veamos esta continuación de estudio, si es prudente, si consideramos que es prudente, vamos a más hacer una mención de unos 3 ejemplos de personajes bíblicamente hablando. Okay. Bueno, mis hermanos, pues vamos a tratar de mantener nuestra postura delante del Señor, ¿verdad? Porque las cosas se están poniendo cada día más y más, pues más que... Sí, amén, amén. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, porque en verdad, pues, esto es algo muy, muy triste. Y pues bueno, nuestro hermano Norma nos dice que ya no pudo ver nada, que no se transmitió bien, pero tú tienes tu celular, si se está bien, estaba bien. Una hermana o alguien dijo, sí, está en vivo. De hecho, yo, pero bueno, yo creo que algo ha de haber pasado ahí con la hermana Norma. Nuestra hermanita Norma siempre que falla la cosita, le falla todo. Bueno, vamos a tener que ver, porque si, bueno, ojalá ella gata se pueda subir una vez. Por ahí tienes como una vez todo. Bueno, ok, mis hermanos. Pues vamos a darle gracias a nuestro Dios y pues agradecemos a nuestro Señor que nos haya permitido haber transmitido este estudio, esta palabra, y gracias a Dios por la vida de nuestros amados hermanos que nos escuchan y están con nosotros, ya sea en vivo o en diferido. Así que... ¿Hay gente de diferentes? Sí, es lo que estoy viendo. Aquí también está... Se está transmitiendo bien. Se está transmitiendo bien. Bueno, algún problema de haber tenido nuestra hermanita Norma por su equipo, por su celular, con lo que tenga usando. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios y bendecimos su santo nombre. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias de Dios por la oportunidad que tú nos das de estar, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos estás bendiciendo en este tiempo con tu hermosa palabra. Gracias porque en todas las cosas tú, Señor, tienes a bien mostrarnos el mensaje, mostrarnos la palabra. Sí. Y Señor, ayúdanos a agradecer. Gracias. Y a tener en nuestra estima el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por la vida de mis hermanos que están siguiendo, por la vida de mis hermanos que están siguiendo a través de esta palabra. Gracias, Señor. Gracias. En este nombre, en nuestro Señor Jesucristo, Señor, que lo hace. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Pues aquí estamos para recibir tu bendición, Señor. Bendice, Señor, nuestra vida al salir de este lugar, Señor, de tu presencia. Padre, yo te ruego humildemente que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
la comunión y la participación de tu Santo y Bendito Espíritu sea con todos y cada uno, aún y siempre, hasta el día en que tú vengas, Dios. Amén. Bien, mis hermanos, pues bueno, yo aquí en mi celular, dice, esa página está fuera de servicio. El contenido, dice, no está disponible. Por favor, el beso más tarde. Ajá, no hay ningún problema. Hay algún problema ahí, porque aquí yo no recibo, tampoco la hermana Norma recibió la señal. Bueno, no sé qué. No sé qué esté pasando. ¿Tú sí lo recibes? ¿Eh? ¿Lo tienes? Bueno, ya lo quité. Sí, pero sí, estaba bien. Estaba bien, desde un principio hasta bien. Sí, pero en el mío, ¿no? No abrió. No abrió. Sí, vale. Dice ojo. Sí, hermana.